Yo no soy editor, pero digamos que soy editor, total, con las cosas que pasan en Argentina no me está preocupando por si yo soy editor o no. Por eso. Dale. Cuénteme cómo es su colaboración con Muerde Muertos, cómo es que ahí se mete entre los muertos. Mirá, yo soy un muchacho explotado por dos hermanos muy sádicos que, en fin... Nómbrelos, nombres esos delincuentes. Bueno, son Carlos Marcos y José María Marcos. Que aplauden realmente. Si me gusta de Facebook, ¿viste? Claro, cualquier cosa me gusta. No, bueno, ellos básicamente me tienen en una mazmorra. ¡Bravo! Y bien merecido que te lo tenés. Sí, y me tiran textos para que yo leas. Para que los corrija, para que tome apuntes, para que le diga si no está bueno, tengo que llamarlo yo, decirle no, mirá, esto, no sé qué. Bueno, un poco de eso, porque eso nos interesa. ¿Cómo seleccionan las obras en Muerde Muertos? ¿Qué buscan? ¿Cuál es la identidad de la editorial? Bueno, buscamos éxito y millones, pero por el momento sí, está difícil. No, generalmente lo que se busca es algún texto que les guste. Pero tiene algunas cualidades. Bueno, básicamente la editorial se dedica al fantástico, lo erótico y al terror. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero si viene un autor y pone 1 millón de pesos, podemos abrir un poco más el juego y meditar prácticamente... Sí, sí, todos los temas son de interés. Y lo que se busca es que el texto nos guste básicamente a nosotros y después se hace un trabajo de corrección. Esto es en serio que se hace un trabajo de corrección, a veces con el escritor y otras veces nosotros solos. Y... Bueno, básicamente que a uno le guste, ¿no? Bien. La editorial auspicia el programa Intelectuales. Sí. Vos conducís con Carlos Marcos. Con Carlos Marcos y con la participación de José María, la participación bipolar. Este domingo tenemos la presencia de Pamela Terlizzi, así que no se pierdan. Va a ser nuestra invitada de lujo. conexiónabierta.com.ar, domingos de 20 a 21. Este domingo viene Pamela a contar. No hay ningún tipo de malversación de fondos ahí, ¿no? No tenemos nada, no. ¿No tienen cuentas en Panamá? Sí, eso sí. Sí, todo el dinero del crowdfunding fue a Panamá. Hicimos un crowdfunding este año y lo que juntamos está todo en Panamá. Está todo en Panamá. Sí. Me parece muy bien. ¿Le preguntaron, usted sabe la cocina del nombre de la editorial? No. La cocina del nombre sí, yo debería saberla. En realidad, Muerde Muertos se eligió muerde por la parte erótica y muertos por el terror. Y tiene que ver con una antigua profesión de unos señores que trabajaban, mirá qué buen laburo, trabajaban, le daban un cadáver y le mordían el dedo gordo del pie a ver si el tipo gritaba, es que no estaba muerto todavía. Y entonces no sé qué harían en ese caso. Claro, claro, pero esto en serio, ¿eh? Era una manera de corroborar si la gente estaba viva o estaba muerta. Y cuénteme, ¿hay novedades próximas? Sí, este año hay básicamente 3 novedades. Muchas gracias. Bueno, por un lado, de Pablo Martínez Murquet, que acaba de leer, va a salir Mondo Cane, que son microficciones o textos breves. También va a salir Estoy harto de que me saquen fotos, de Martín Echandi, que también son unos cuentitos breves muy, muy divertidos y relacionados con el humor y el fantástico. Y la traducción visual de Striptease de Enrique Medina, que Striptease es una novela de Enrique Medina, pero lo que se hizo fue tomar, para cada capítulo se le dio a un dibujante para que haga lo que se llama en la editorial la traducción visual, o sea, un dibujo que represente cada capítulo. Y eso sale este año también y por el momento nada más. Bueno, pero bastante. ¿Pero qué te parece? Un montón. Una cosa más, usted que está en la radio y conoce mucho de música, si tuviera que decir una canción, un intérprete que, digamos, represente a Muerde Muertos, ¿cuál sería? Lo maté, ¿verdad? No. Yo igual siempre contesto lo mismo porque me gusta a mí, pero obviamente, Frank Zappa es... pero Frank Zappa tiene que ver, porque Frank Zappa es un tipo creativo, un tipo divertido y con un acercamiento al arte que me parece que tiene bastante que ver con la editorial. Es un tipo... Él era un poquito más talentoso que nosotros, pero digamos, para mí era un tipo genial y muy creativo y por ese lado a la editorial. Muy bien.